Campesinos, ejidatarios y productores se encuentran preocupados por la sequía que se ha registrado en los campos de cultivo de Palmar de Bravo, Palmarito de Ochapa, Tecamachalco, Tepeaca, municipios de la Mixteca Poblana y también en las faldas del Popocatépetl. Bueno, sí, por la temporada, la temporada de calor, sí, ahorita sí, hay más incendios. Por lo regular, si ustedes ven, pues sí. Pues si te vas hacia la orilla, pues sí, sí se da uno cuenta de que, por el mismo, yo creo que el calor también. Ha cambiado el clima últimamente en estos días. En la Mixteca Poblana, de acuerdo a la Unión de Campesinos, cerca de 40 hectáreas han perdido su producción. Esto también es el resultado de la falta de sistema de riego. Además, afirman que se han registrado cerca de 12 incendios en tan solo 2 meses. Entonces, pues ahí es donde se propaga el incendio, o también porque alguna chispita de algún horno que hacen del carbón puede propagarse ahí también. Hasta el momento, campesinos han reportado pérdidas de hasta el momento un 45%, equivalente a pérdidas económicas superiores a los 400 mil pesos. Por tal motivo, esperan que en el mes de junio puedan retomar sus cultivos. Con imágenes de Oscar Martínez, Héctor Gamboa, Fuerza Informativa Azteca.